Sí. sí, le puse un poquito más de exposición a la cámara para que se aclarara la escena, porque <laughs> estaba muy, muy oscura. Eh, el clima, eh, empezando el otoño por estos lados, es muy cambiante, como yo. Y entonces ha salido un sol espectacular, entra mucha luz por esta nueva ubicación que escogí para grabar hoy día, porque estaba muy oscuro. Y entonces, supuestamente, este era un buen sitio para poder mostrarte las cosas que te quiero mostrar. Bueno, el asunto es que espero que estén muy bien con los mismos aires halloweenescos que hay por estos lados. Aquí estoy con mi alter ego, Doña Flaca, de la dimensión Halloween. Me he pintado el pelo en colores ad hoc. Bueno, siempre lo uso en morado, pero es que esta vez me equivoqué. Me equivoqué de cajita. Yo uso un Schwarzkopf que se llama purple, metalizado púrpura o algo así. Y esta vez compré un violeta algo que, claro, aquí con esa luz se puede ver que tiene muchísima concentración de magenta. Es más magenta que morado. Este es más mi color. Ella me representa de mejor manera. Pero bueno, y también me puse aquí una polidita también ad hoc. Pero la escena quedó, el escenario, digo, el background quedó muy oscuro y espero que, que me alcance esta luz y la configuración que le di a la cámara para poder mostrarte las cosas que te voy a mostrar de buena manera. Hoy día es sábado, 19 de octubre, queda nada para fin de año y... Y nada, como que uno empieza a correr en todos los sentidos. O sea, Halloween a fin de mes y luego ya está la Pascua. De hecho, aquí las tiendas, claro, te dejaré unas fotos e imágenes eh, porque está todo en onda Halloween. <music> tiendas que ya tienen cosas de navidad que no nos dan respiro yo soy lorena no lo he dicho vidrio y lana en instagram me he modernizado aquí te dejaré un código qr que si estás con el móvil a mano y no me estás viendo a través del teléfono podrás apuntar aquí este código y te llevará a mi cuenta de instagram este es un podcast de tejido y con una colita al final de vidrio, porque son mis historias, historias de vidrio lana. Voy a aclarar algo que pensé nunca iba a tener que hacer y contarte que este, por si eres nueva, ¿no? Porque la gente que ya es antigua sabe de qué va esto y de qué no va. <laughs> Pero la gente que aparece por aquí por primera vez no tiene por qué saber que este no es un tutorial de... Ni tejido ni de vidrio. No te voy a enseñar a tejer, no te voy a enseñar a hacer vidrio. No, no, no. Solo te voy a mostrar mis avances y, por qué no decir, mis retrocesos <laughs> en términos de tejido y de vidrio, de vitrofusión y vitral y, bueno, esas cosas. Tampoco vamos a entrar en esa discusión que ya tuvimos en alguno de los primeros episodios. De que este en estricto rigor no es un podcast, porque los podcasts son solo de audio, este es un videoblog, pero vamos en el mundo tejeril se conoce como podcast de tejido y entonces vamos a seguir hablando de podcast que no tengo por qué estar de acuerdo con, conmigo del pasado ni con la amigo el amigo del futuro y ni siquiera con la del presente que nada. Uno es cambiante, a veces te levantas con la pata izquierda. La vida es así. Eh, yo estoy en un lugar que se llama Lyon-C, en Inglaterra. Soy chilena, como podrás darte cuenta por mi acento, por la velocidad con la que hablo. Es que siempre digo lo mismo, trataré de controlar la velocidad con que lo hago, pero me cuesta, me cuesta porque, nada, como diría Elena, es mi naturaleza. <laughs> y bueno, y estoy aquí para... El objetivo principal de mis podcasts es entretenerte. Me pasó hace un poquito, nada, el fin de semana pasado, que estaba muy bajón, como decimos en mi país, muy, muy bajón. Porque hace tres días era el cumpleaños de mi mamá. Bueno, habría cumplido años, ¿no? Habría cumplido 82. Es el segundo cumpleaños ya sin ella y, y me agarró una pena. una pena gigante. Entonces, lo que suelo hacer en esos casos es ponerme a hacer, 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 hacer cosas. Eh, me puse a tejer y dije, voy a ver podcast para. Sacarme este mood de la cabeza. Y bueno, me puse a ver un, un episodio de algo y. terminé más bajoneada. <laughs> Porque. claro, empezaron a hablar de un tema y de alguien que había muerto y entonces vinieron más recuerdos tristes a mi cabeza. Y, y no, o sea, yo quiero. A ver, que uno también es libre de, de poner stop y dejar de verlo, pero también uno tiene el lado masoquista, ¿no? Como cuando uno pone una música triste y uno sabe que esa música, una música cebolla, le decimos en Chile, porque se pica finito y te hace llorar, ¿no? Si uno la escucha cuando uno está triste, ¿qué debería hacer uno? ¿Cortarla? Y no seguir escuchando y poner algo más alegre. Pero no, uno se queda allí y la canta profundamente, ¿no? Y sufre. <laughs> bueno, me pasa lo mismo con este podcast que estaba viendo. Me pasó que me daba mucha pena y claro, a lo mejor eh, esperando que cambiara el tema del que estaban hablando, yo me quedaba, me quedaba y seguía. Bueno, la cosa es que no cambió. <laughs> Fue más de una hora con el tema de la muerte y de cáncer y de y todo eso y, y bueno, quedé más triste. Entonces, mi intención con este episodio es, y con todos en general, ¿no? Es tratar de acompañarte y, y, y que tú tejas te mientras escuchas la cantidad de tonteras que te vengo a decir. <laughs> A lo mejor que conozcas algún truquito que te sirva para tu tejido. Eso que escuchan son las patitas de House, porque saqué la alfombra del pasillo que está justo fuera de esta habitación y no contaba con que ahora hay mucho más sonoro que antes, porque sus uñitas. Bueno. ¿Ves? Ya me fui. Vuelvo. Te decía, es entretenerte porque... Eso ya lo dije, ¿no? De entretenerte. Pero sí, a veces te puedo estar mostrando los tejidos o alguna revelación que se me haya presentado en mi proceso de tejido y que te la transmito, a lo mejor te sirve. Pero... Este podcast no es más pretencioso que eso. Así es que... Hoy día tengo pocas cosas terminadas que mostrarte. Solo una muy, 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 pero muy pequeñita. Y... Voy a partir por eso. ¿Para qué lo vamos a dejar tan incógnita? Es esta estrella. Mira qué cosa más linda. En las fotos no se aprecia muy bien la... Mm, forma y la precisión, porque primero es gordita, tiene un relleno. Yo no quise rellenarlo mucho, 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 que podría haberlo rellenado mucho más. La rellené un poquito con restitos, con hebritas que había ido recolectando. Y, y mira la definición lindísima del punto. Yo andaba buscando una estrella. Me invitaron a participar de un mercado navideño, te lo conté en el episodio anterior, y estaba buscando cosas pequeñitas para tejer. Voy a mostrar cosas de vidrio y cosas de lana. Y claro, cosas de vidrio tengo bastante, tengo las ideas, todavía no las he hecho, pero tengo bastantes ideas de cosas pequeñitas que se pueden vender en un mercado navideño. Pero cosas de tejido no. Y pensé en una estrella. Quería algo más sencillo y más rápido que hacer que esto, pero es que no puedo quedar más maravillada con esta estrella que te digo de inmediato de quién es. Se llama Seamless Star. Es de una diseñadora llamada Shilly Cormick. Ya sabes que todos los nombres y eso te los voy a ir poniendo acá, que ya debe estar, porque, claro, yo estoy grabando y lo estoy hablando, pero. Luego cuando le edite voy a poner los nombres. No sé, no sé por qué, debe ser en la tintura que me dejó la neuronas un poco trastocada, un poco más que lo habitual. Bueno, el... lo interesante de esta estrella es que no tiene costuras. O sea, todo el borde de aquí no es costura, porque esto se inicia justamente por el borde con un montón de puntos, se teje. Una cara con aguja circular o con. o con. DPNs. Perdón, perdón. Es que no te he contado, pero es que ya me llegó mi residencia definitiva. Así es que ya me puedo sentir un poco más inglesa. <laughs> no solo mi apellido es inglés, ahora yo tengo un carne que dice que vivo acá y bueno. Paréntesis. Bueno, con agujas de doble punta o con las agujas circulares con un Magic Loop. Y se teje un lado y luego se toman los puntos nuevamente del borde y se teje el otro lado. Ay, es, es que te lo juro que es maravillosa. Claro, yo andaba buscando algo que se tejiera más rápido, pero no puedo estar más contenta con esta. Espero alcanzar a hacer algunas más. Qué linda se ve. Y he usado, ¿te acuerdas que te mostré esta cinta que es la que me regalaron en, la, en la, el grupo de la iglesia? Es una cinta, no, no, no quiero buscarle aquí porque ya sabes, es tan resbalosa que se empieza a desarmar entera, así que no quise sacarle ni la etiqueta ni nada. Pero si te fijas, es planita. Planita. 100% poliamida. Made in England. Eh, y que yo no sabía a qué uso darle. Y me encanta cómo queda porque ese brillito. Bueno, y además, cuando... Cuando publiqué la foto de esta pieza terminada, la diseñadora tenía un sorteo de un patrón nuevo que había sacado. Participé. Y días más tarde me enteré que me había ganado el patrón para un, un snowflake. ¿Cómo se traduce snowflake? Eh, bueno, esto dibujitos es dibujito, ¿no? Está. A esto me refiero, a esta foto que te estoy poniendo acá. Este es el patrón que me gané, que todavía no he tejido por razones. Obvias, porque ya te mostraré en las otras cosas en que estoy, pero es súper bonito, igual. Y, y me imagino que, claro, tiene esas puntitas, a lo mejor es un poquitito más. va a requerir un poquito más de atención para tejerlo, pero, pero sé que va a quedar precioso. Y tengo nueve de estas, así que obviamente van a ser todas del mismo color, lo siento. ¿Qué otra cosa te cuento? Se me está secando el pelo y va a empezar a, esto a crecer. ¿Por qué solo tantas veces? Algo pasa con mi cucú. Se vuelve cucú como la dueña. Mm. Bueno, otra cosa de la que te quiero hablar es de un cal. Y esta vez no es de un cal externo, es un cal al que Patricia de Farfilo Naonis me invitó a participar siendo la diseñadora. Ella organiza cales en la comunidad italiana de tejido y empezó el 16 de octubre, el miércoles. El 8, sí, estoy un poco perdida con las fechas, pero empezó el 18, el 16. ¿Sabes lo que me distrae? El cambio de luz aquí en el video, porque a veces estoy como más amarilla y a veces como más. es raro. Mira, <laughs> ahí estoy, color Halloween, y, y no, no por favor. ¿Qué pasa? Se me volvió loca la cámara. Y además toco y se mueve y es como todo fantasmagórico. <laughs> bueno, el cal famoso. Resulta que Patricia me comentó que quería ella proponer que el, este grupo de tejedoras italianas tejiera el Pops on the Top. Es este. Es el que se comió la maíz, la perrita que tiene mi hermana. Bueno, ¿te acuerdas? Que aquí le tuve que hacer una cirugía para sacarle los mordiscos. Y yo me acordé que las veces que organizamos Cales con Joana de Mundo Belli. Nos comunicábamos con la diseñadora y era como el sueño que la diseñadora se, se hiciera presente de alguna manera más activa en el CAL. Sí, claro, estábamos hablando de diseñadoras súper ultra conocidas. Que no es mi caso, yo soy súper ultra desconocida. Pero dije... Es la oportunidad para participar, como les digo, más activamente. Hicimos una presentación inicial, yo mostré de qué, en qué consistía, por dónde se iniciaba, qué ocupaba una madeja, patatín, patatán. Participé también el día que montaron los puntos y me pasó... Espero que esto haya quedado más o menos en la misma posición y es que tuve que sacar la cámara y grabar para poder mostrarte, para que me entiendas tú cómo se comporta el vecindario aquí cuando yo grabo un podcast. Qué bien. Niña, oye, estoy grabando. ¿Podrías comportarte? Ah, te vas a instalar y, cómo, y cuando yo tenga que sacar esas cosas, ¿qué hago? Sí, son, esas son cositas que voy a mostrar. Y ahí está, y ahí se quedó. Y ya veré yo cuando te quiera mostrar esas cosas, cómo lo hago. Pero estaba en el... Y con lo que me cuesta concentrarme. ¿Cómo puedo no ser dispersa con esta situación? Pero estaba en el cal de Patri un cal que organiza en la comunidad italiana de tejedoras. Al revés, en la comunidad de tejedoras italianas. <laughs> Tú comprenderás que la vez que yo me sumé el miércoles pasado, martes, 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 pasado, es en italiano. O sea, sí, entiendo bastante, pero... Pero me cuesta, ¿no? Comunicarme y tengo que poner mucha atención y bueno. El asunto es que, eh, claro, hay personas, no solo en este, ¿no? Que, que, que también tienen un poquito tergiversado el tema de lo que es un cal, que es un tejijuntas, un grupo de gente que se junta a tejer ya sea el mismo diseño de una diseñadora o algo de una diseñadora o... Al un proyecto más o menos en común. Para que te hagas una idea, un cal súper abierto era el que organizó Conchi hace bastante tiempo, que yo, por cierto, no he avanzado nada, pero que lo tengo por ahí, que era el cal de flúor. O sea, había que tejer con colores neón, colores flúor, y, y estábamos todos tejiendo cosas distintas, de diseñadores distintos, se produce una... Cosas simpáticas donde todos comparten, muestran las fotos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, solo el Pops on the Top. Pero el problema está cuando no. A ver, es que no es un problema, pero. ¿Cómo lo, puedo? ¿Cómo lo digo? Me pasó que en un minuto. pensé en que. Si es que quieren mandar a la mierda el patrón <laughs> y, y de paso a la diseñadora, en este caso yo, porque no entienden, porque no están acostumbradas al formato del, del patrón y todo, entonces dije, conmigo allí en el medio mmm, no tienen esa libertad. Entonces me salí, me salí, pero no me salí. Mutié, apagué mi cámara. Eh, tratando de darles un poquito más de libertad, yo me fui a hacer el vidrio y, y luego me acuerdo cuando ya estaban terminando. El asunto es que en un cal no se enseña a tejer, no se enseña a hacer un punto. De lo que se trata es de tejer ese proyecto en conjunto y si te asalta una duda. O no sé, oye, oh, es que no tengo los 10 puntos que indica. Ah, te habrá saltado un knit front and back. Ah, o sea, se apoya el grupo entre todas. Yo dije, fantástico, si yo estoy ahí, quizá puedo eh, apoyarlas un poco más. Lo cual, por supuesto, que en italiano era mucho más difícil porque, a ver, Patri me traducía algunas cosas. Yo le. Se entorpecía la fluidez del cal. Pero me di cuenta de eso en varias oportunidades. Me he topado con gente que cree que se le va a enseñar a tejer ese patrón y no es tejerlo juntas, simplemente. Entonces, seguiré participando. Estoy tejiendo otro para aprovechar el envión, ¿no? Y mira, te preguntarás tú. ¿De qué color es el son de Top? <laughs> Ninguna diferencia entre mi alter ego, mi pelo y esto. Y esta madejita me la mandó Jimmy de Nueva York, es preciosa. No te la voy a volver a mostrar, eh, a contar de qué se trata, porque lo dije en su oportunidad. Y el problema es que tengo la etiqueta acá adentro enrolladita y no quiero sacarla para no causar estragos, pero Decirte que mira que va quedando me gusta porque esta anterior era un color más o menos sólido, no es sólido, tiene ahí matices de los grises, pero esta pensé que podía quedar entretenido porque si te fijas los pops quedan de distintos colores, algunos claritos, algunos más oscuros y, y me gusta mucho. El lace quizás se nota un poco menos, pero bueno, tampoco está bloqueado. Entonces, esto cuando se bloquee también se va a definir un poco más el lace. Ah, mira, ahí con el fondo blanco se va a notar un poco más. Uy, qué lindo se ve. Como <laughs> de este aparte. Oye, la, el reflejo, horrible, pero es lo que hay. Tú me sigues viendo, parece bonito, ¿no? Así que gracias, Jimmy que está vino con el con el regalito de Luis para el step aside y me aprovecho del pánico y te muestro mi avance del step aside que he avanzado bastante pero que siempre hay un pero llegué a un y... Casi, casi saco los puntos. No te creo, parece que los saqué. Ah, no. ¡Ah, me asusté. Mira, es que esto... Mira la majamama que tengo de cables y de... De agujas, de libras, y, de cabezas, y de... Espera, dame un segundo para poder dilucidar lo que está pasando acá. Porque uno trata de ser, y que me pasó también con otro proyecto que te voy a mostrar. Ay, ¡Qué horror! A ver, espera, espera, espera. Esto se pasó por donde no tenía que pasar. Esto pasa porque River, mi gatita, se mete en las bolsas de los proyectos y escarba y deja la catombe. Bien. Uf, por fin. No, no se escapó ningún punto. Me asusté. Mira el color de contraste. Siempre me acuerdo cuando Siona en Madrid veía mi, mis compritas y me decía sal del morado, sal de allí. Y yo no, aquí estoy. Mira la bolsa de Sac es de este color, es el color de contraste es de este color. La otra bolsa de proyecto es de este color. Ahora, es de siempre, ¿eh? es desde que tengo uso de razón que mi color es, como digo yo, todas las tonalidades, desde el lila hasta el morado. Bueno, step aside, volvamos. De Jennifer Bill. En el podcast anterior te mostré algo que era inentendible. Bueno, ahora sí igual de inentendible, pero va avanzando. Mira. Qué bonito que se ve. Esta es la manga. Este es el cuello. Y por acá está lo que va a ser la otra manga. El tema es que claro, la diseñadora dice, deja estos puntos en una hebra de descarte. Y yo, que tenía más agujas de estas chinas, dejé unos puntos en estas que puse con las manitos. ¿Tú dónde vu. Esto ya se los dije, pero no importa, ya estoy aquí. <laughs> y lo vuelvo a decir. <laughs> Acá hay otros puntos. Dejados por un lado está la aguja y por otro lado está la lanita de descarte. ¿Ves? Que me dio flojeritis, aguditis. Poner los otros también. Y lo que estoy tejiendo, bueno, eran todos con agujas auxiliares. Finalmente sí, cambié. Si te si fijas aquí, esta hebra naranja. Son otros que estaban en otras agujas. Pero las que estoy tejiendo ahora, en el segmento en que estoy ahora, tengo estas con los daditos. Pero lo que me toca ahora es hacer un stick aquí, que este es el puño que está cerrado. Que mira, es que, es que te lo juro que esto es la cosa más estratosférica que te puedas imaginar. Si yo tratara de ponérmelo... yo tratara de ponérmelo esto va así la manga va así y ahí está cerrado el puño te fijas que están las rayitas para hacer el stick para que pase la mano mira esto va así 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 aquí tiene un tramo que también tengo que hacer stick después y que es lo que cruza los bolsillos. O sea, es rarísimo. Y como necesito atención y foco para poder mirar el patrón, hacer lo que tengo que hacer y bla, 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 bueno, lo que pasó es que se fue al bolso hasta que tenga la mente y mi, mi tiempo más despejado. Para poder retomarlo como corresponde, que no me quiero equivocar, o sea, para después desarmar esto, más te vale, ¿no? Así que esto está todavía allí en proceso. Otra cosa que está en proceso, en proceso lento, es la Lucy lo. porque. He avanzado un poquito más, si te fijas ahora tiene ya unas mini florcitas, pero, otro pero, que ya te digo, todo tiene su pero. Me pasa que para lo que yo quería, está muy ancha. A ver, es una bufanda... Capaz que no, capaz que está bien, pero... Como que tengo ganas de sacarle este tramo, de dejarlo hasta esta florcita. Y eso, en rigor, son 18 puntos menos. Porque ya sabes, como esto es double knitting. Y mi intención es que ocupe las dos madejas, que no tengo más tampoco, no tengo más ni de la López, ni tengo más de esta alpaquita cruda. Y mientras más ancha, más hilado me va a consumir. Entonces, por eso es que creo que me gustaría sacarle eso, lo que significa que tendría que desarmar hasta acá. Te fijas que ahí están los aumentos y ahí deja de aumentar. Me muero de la flojera de desarmar, viste que ahí de nuevo estoy oscura. No sé qué hacer. Por lo tanto, está en su bolsita de proyecto de entre y O no sea, sé, bueno, tengo la otra bolsa que te mostré. Puedo mostrarte solamente los topes de aguja. Porque es un test, <laughs> es un test secreto que no puedo mostrar, nada, nada, nada. Así es que se queda aquí guardadito, teje quedada y león sí. ¿Sabes qué? No me quedé con ninguna de mis chapitas, estúpidamente. No guardé ninguna, para el recuerdo. Tengo que mandar a hacer más, pero... Lo que te voy a mostrar ahora es del Misterical y no va a ser ningún spoiler porque, bueno, aparte porque hoy, a ver, Stephen, el que más dice que pongas la portada que dice spoiler y todo, y tú te mandaste el spoiler del siglo. La pista salió el jueves y hoy sábado de la mañana me encuentro ahí con la... que a mí me da lo mismo. Yo aparece la pista, veo el video y lo avanzo hasta el final para ver cómo va a quedar. La cosa es que este no va a ser spoiler porque todavía no empiezo. O sea, sí, la empecé, pero no he avanzado nada, nada de la pista 3. Está quedando precioso. Es que me encanta. Va, qué raro. Tiene morado. <laughs> Mira qué cosa más linda. La pista 1 eran estos semicírculos que son tres. Ahí está 1, 2 y 3. Y la unión respectiva hasta esos bubbles, que para mí no son bubbles, pero digámoslo que eh, en el patrón indica que son bubbles. La segunda pista es el brioche con más bubbles. Apenas llevo. No te lo voy a mostrar. Bueno, esto va a salir seguramente entre que yo edite y todo. Sí, bueno. Aquí vienen ahora los triangulitos. Todos hablan de los triangulitos y yo he hecho apenas un triangulito. Estoy, es que te juro, tan contenta porque. Encuentro que se ve demasiado bello. Y te voy a contar algo para que te des cuenta que mi tema con, con el morado y con el lila viene de. Oye, oh, que se ve lindo. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, es que aquí me cuesta. Se ve bonito. Viste que aquí invertí los colores del broche Porque cuando estaba tejiendo este primero me di cuenta que me gustaba más que se notara más el rojo y entonces acá los invertí. Mira, entra como una nube de luz que opaca, queda como neblina. Bueno, te voy a contar algo de estos colores. Resulta que por primera vez, desde que vengo haciendo los Mystical, hacer lo que quiere esta cámara y ahora me estoy fijando que hay como un pestañeo en fin ya voy a ir terminando para pero es que no puedo dejar de contarte esto porque resulta que yo me casé un día 10, 10 de marzo, perdona, Tony, del 2000 No, del 2001. Yo me casé con la niña americana un día, un 10 de marzo del 2001. Ahora sí, tuve que ir a ver la fecha. Eh, me casé el 10 de marzo del 2001 por la iglesia anglicana. Por la iglesia anglicana, porque además yo había sido casada por la iglesia católica y patatín, patatán. Y esa es otra historia porque en rigor, rigor, yo tenía que anularme. ¿Tienes tiempo? ¿Te cuento la historia completa? Mira, resulta que Tony es mi segundo marido. Y... Primero, yo me casé, sí, por el civil, por la iglesia, patatín, patatán. Y cuando nos separamos, en Chile no existía el divorcio. Entonces, lo que se hacía era una nulidad. Por lo tanto, mi matrimonio, el primero, no existe porque dejó de ser. Ya no es más. <laughs> y... Entonces, si yo, por ejemplo, voy al registro civil, no puedo tener un certificado de ni nada porque ese matrimonio legalmente se determinó que no existió, que, se, que fue mal habido, que no. ¿Cómo decirlo que no? Que no existe. Pero nunca me anulé por la Iglesia Católica. Entonces, cuando nos decidimos casar con Tony, que esa también es otra historia que... Que algún día te voy a contar. Nos íbamos a casar solo por el civil. Teníamos ya contratado el Hotel Plaza San Francisco para hacer la fiesta. Cuando fuimos a pedir la hora en el registro civil, resultó que nosotros vivíamos en Ñuñoa y la jueza no podía ir a casar a otra comuna. Y el Plaza San Francisco está en la comuna de Santiago. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Habíamos pagado, habíamos hecho un depósito por el hotel, que no era menor, y, y si decidíamos no hacerlo allí, íbamos a perder ese abono. Claro, nosotros decíamos, ¿cómo hacemos si nos casamos en el registro civil? Al registro civil no pueden ir 200 personas. <laughs> ¿Cómo lo hacemos para que lleguen a la fiesta? Bueno, nos vamos a tener que casar por la iglesia. Pero yo ya había sido casada por la iglesia católica. Y entonces nos fuimos a la iglesia anglicana. Y hablamos con el padre Peter. El padre Peter Woodwin. Eh, la iglesia anglicana que está, para gente que es de Santiago, está en Holanda como con Carlos Antunes, no sé, por ahí. El asunto es que el padre Peter me dice que tienes que anular porque a ver, iglesia anglicana, iglesia católica. Era el mismo Dios, lo que pasa es que el representante en la tierra de este Dios <laughs> por un lado era el papa y por el otro lado la reina. Entonces tenía que hacer la misma cosa que no había querido hacer, entonces tú ante Dios si sí estás casada, por lo tanto no te puedo casar y yo le dije, "No, yo es que no voy a hacer ningún trámite que signifique porque porque para mí fuero interno, yo no estoy casada y nunca lo, bueno, en fin. La cosa es que él encontró la solución y dijo, "Mire, lo que podemos hacer es Te decía que el padre Peter encontró la solución al tema diciendo lo que vamos a hacer: realizar una ceremonia exactamente igual a como si fuera un matrimonio. Pero cuando yo les tenga que decir los declaro marido y mujer, voy a decir los bendigo como marido y mujer. Entonces, lo que en realidad hizo fue bendecir el matrimonio civil. Nadie se enteró. O sea, yo entré del brazo de mi padre. Me entregó en el altar, entré con mi vestido lila. La ceremonia se desarrolló exactamente igual que un matrimonio, solo que en vez de declararnos como marido y mujer, nos bendijo. Ya, tuve que moverme porque no me podía concentrar con ese halo que había dando vuelta. Eh, ahora. No sé si fue mejor porque me veo fatal <laughs> la cara. Bueno, es lo que hay. Te termino de contar la historia esta del matrimonio y, y ya con eso terminamos, creo. <laughs> lo que te decía, nadie se dio cuenta de que no era realmente un matrimonio. O sea, mi pobre madre se fue al cielo pensando en que me había casado con Tony por la iglesia que va, el del civil sí fue, ¿no? Eso fue creo que tres días antes, el 7, pero yo nunca cuento el 7 como la fecha, sino que el 10, que fue esta ceremonia. ¿Qué tiene que ver el no matrimonio con el chal de West? Con el Mysterical. Tiene que ver con que por primera vez, desde que estoy haciendo los Mysterical, que este es el cuarto. A ver. 4 Parece que es el quinto. Es primera vez que no cambio los colores. Cuando empecé a hacerla, a buscar entre mi stash y todo, porque lo que sí dije no voy a comprar, escogí estos: este moradito que es uno de Pascuali que me regaló. Cecilia Lozada en el primer encuentro de la escuela de tejido que tuvo lugar en Madrid, en el Love Yard Madrid de hace dos años. Vamos, de cuando me robaron todos los documentos. Me habían tocado otras dos colores y alguien me las cambió por las dos lila, que es, que es exactamente el color de mi vestido de novia. Y en Barcelona yo compré estas otras Pascuali. Ah, la anterior era esta, la Pinta. Y en el Barcelona Needs compré en promoción cuatro madejitas de esta otra de Pascuali, una Merino Baby Sport. Sí, no me digas. Me di cuenta tarde, porque estas las tenía colgando sin la etiqueta, que era Sport y que no era fingering. Pero me la estoy jugando que me va a alcanzar. Bueno, pero curioso que las dos son Pascuali. Compradas en dos minutos. Absolutamente. Bueno, las dos tienen morado. No. <laughs> no tiene tanta sorpresa aquello, pero. Encontraba que se veían súper lindas. Pero está el fondo, fondo es gris, que es el color de la corbata de Tony. Mi color, su color. Bueno, en el medio de la ceremonia, el padre Peter sacó unas hebras. Vamos a suponer que hizo esto, mostró y dijo: Bueno, ustedes verán que este color es el color de la novia y este color que no sé si se puede llamar color dijo él que es un gris ya saben a quién corresponde y dijo en este evento en esta ceremonia lo que estamos haciendo es que esta hebrita con esta hebrita se junten y la mejor manera de unirlos es con una hebra roja que representa a Dios, y para que estas tres hebritas no estén sueltas, hizo una trenza, que no puedo hacer aquí obviamente con una mano, pero hizo una trencita. De esa manera simbolizaba que iban a estar siempre unidos. Yo no me di cuenta de eso hasta que se lo, se lo mostré a Tony, lo puse así y dije, oh, son los colores de la trenza. Y esa trenza, yo tengo todos los cachureos, los recuerditos, los partes, tengo un montón de cosas del, del matrimonio. Tengo hasta un VHS, que no tengo dónde verlo, pero tengo el VHS. Y lo único que no tengo es... Esa trencita y conversando con Tony y todo, sí, ¿qué habrá sido de la trencita? ¿tí, tí, tí, tí? Y dije, ¿qué habrá sido del padre Peter? Y lo buscamos en internet. Y murió hace como una semana. Recién. Acá, acá en Inglaterra. Ya se había vuelto. Bueno, supongo que como locura eh, Católicos también, como que se van cambiando de dios dioses y no sé qué. Eh, el padre Peter vivía cerca de Oxford, creo, y, y murió, hace, pero es que hace nada. Y ya saben, yo veo y busco señales en todo, y de alguna manera junté todas las cosas que me estaban pasando con estos tres colores, y estoy tan contenta de que de que me esté gustando tanto, estoy tratando de seguir al pie de la letra eh, el patrón, porque este literalmente va a ser mi chal, mi chal, obvio, ya te digo, para mí las señales son las señales, y por alguna extraña razón yo elegí estos colores y no los cambié las veces anteriores, o sea, creo que el último cambié, las lanitas el día antes o sea qué quieres que te diga está te voy a mostrar mira este claro mi vestido de novia era a lo lejos lo poco tradicional para un vestido de novia porque era lila y, y yo me compré este chal de tela hoy ¡Oh, tiene una mancha ahí <laughs> Lo voy a tener que lavar. Mira, tiene una mancha ahí feísima. Pero mira, mira qué cosa más linda. Bordado. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira, hoy es que es, es demasiado lindo. Yo creo que voy a empezar a usarlo porque lo tengo guardado allí. Mira la coincidencia. de hace 23 años atrás. ¿Sí o no? El vestido de novia también lo tengo. ¿eh? También te lo voy a mostrar. Es la vida. La vida, cosas que se repiten, cosas que que conectan cosas que. Te iba a mostrar una última cosa, pero la voy a guardar para el próximo podcast, porque ahora, entre que he estado muy desconcentrada con el tema de la luz y la otra cosa que pasa es que voy a cambiar el, el foco para que te des cuenta. Entre que ella está absolutamente dormida sobre todas las otras cosas que te iba a mostrar y me muero de pena de despertarla, todo eso va a quedar para la próxima ocasión. Creo que este ha sido, por el lejos, el podcast más desordenado en cuanto a, al relato y en cuanto a mostrarte las cosas y al fondo y. No solo no te voy a mostrar las cositas donde está River ahora acostada, tampoco te voy a mostrar nada de vidrio, porque tampoco tengo nada terminado, está todo en proceso para las diferentes actividades que se me vienen encima. Así es que lo voy a dejar hasta acá, no te voy a dar más la lata y voy a ver si lo edito pronto. Tengo que tomar las fotitos para ir poniéndolas para justificar o no todo lo que te he hablado. Así es que te dejo un beso gigante y que tengas lindos tejidos. Chao. Oye, que revisando no estaba tan mal después de toda la imagen, pero mira, te aprovecho de mostrártelo. El vestido me tengo que poner lejos, pero te voy a poner las fotos igual. Pero mira qué cosa más linda. Todo el falso es morado y abierto desde ahí al lado, desde como media pierna y con toda la espalda descubierta, con unos pabilitos muy 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 finitos y me encanta. Mi vestido de novia que lo usé como para tres o cuatro matrimonios más y ahora está acá. Y igual que el chalcito voy a tener que poner en remojo y lavar porque tiene, le encontré otras manchitas también. Lleva, imagínate, los cinco años que llevo aquí en Inglaterra ha estado en un armario, así es que pero para que me creas que este es mi color de, de toda la vida. Ahora sí. So.